Sin embargo, este es un día muy importante, muy histórico, para Puebla y particularmente para los universitarios. Lejos, cada vez más lejos, los tiempos de la distancia, los tiempos de la falta de confianza y de credibilidad en nuestra institución. Cada vez más, nuestra universidad ha conseguido resultado de trabajo de nuestra comunidad universitaria, el reconocimiento de la sociedad, y cada vez más hemos podido alcanzar propósitos, logros y metas que nos permiten afirmar hoy que nuestra académica institución es una de las mejores universidades públicas de este país. Por eso para nosotros la primera vez que tenemos, señores y señores diputados, es tan importante, porque refleja justamente este compromiso y este reconocimiento que los representantes de la sociedad en este honorable Congreso tienen para esta institución y para su comunidad. Yo recibo como un honor y asumo como un compromiso reiterado el que a través de este convenio podamos trabajar juntos por Puebla. Se trata de buscar que las instituciones sirvan a los poblanos. Se trata de buscar que las diferentes instituciones del Estado sirvan para mejorar las condiciones de vida de los poblanos. Nosotros estamos convencidos de que este es el camino, de que el camino y la ruta del desarrollo de Puebla se cifra precisamente en los acuerdos, en la construcción de acuerdos, construidos estos a partir de la pluralidad que de manera natural existe en el Estado. Ese es el objetivo de esta tarde, este es el objetivo de este convenio. Celebro la visión de la Universidad Autónoma de Puebla expresada en la voz de su rector. Sin duda, como Vasconcelos lo hubiera concebido cuando puso en marcha a la Universidad Nacional Autónoma de México, creando con esto una de las grandes instituciones del país. En ese entonces se planteaba la universidad volcada a la sociedad precisamente para transformar a México. Hoy, qué bueno que la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla tenga entre sus ejes rectores precisamente el estar volcada a la sociedad y el servir a la sociedad.